Ciudad de México, de gira por Guanajuato, el candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez, advirtió hoy de un panorama de inestabilidad económica ante la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Cuestionado al respecto durante una rueda de prensa en Irapuato, el Bronco señaló que incluso, previo a la elección, el morenista ya generó que se disparara el dólar. Claro, el dólar ya se fue pa' arriba. Y el costo de la vida en México va a crecer. Rodríguez sostuvo que existe preocupación por parte de los inversionistas ante la incertidumbre de un gobierno encabezado por López Obrador, quien lidera en las preferencias electorales. Jaime Rodríguez, foto Agencia Reforma, ningún mexicano en su sano juicio va a dejar su dinero en México, sostuvo el presidenciable, y eso genera inestabilidad desafortunadamente. Sin embargo, el aspirante independiente a la presidencia llamó a aceptar el resultado de la contienda y reiteró que no declinará a su candidatura y que contribuirá firme hasta el final. No creo en las alianzas, recalcó. El gobernador de Nuevo León, con licencia, añadió que así como la selección mexicana logró vencer a Alemania en el Mundial, no hay nada aún definido en la contienda. En esta nota, Política México Bronco Jaime Rodríguez AMLO.